I ara canviem de tema, tot i que no deixem de mirar una mica el passat, perquè aquest any, 2023, ha fet 30 anys de la inauguració d'una discoteca que segurament molts recordareu. Va ser aleshores un exemple d'innovació d'una de les discoteques més modernes de tota Europa. Estem parlant de la Gran Velvet, i aquest dissabte, 3 de juny, els amics de Festes Badavall organitzar un homenatge justament per recordar aquesta sala que va ser mítica doncs fa això, 30 anys. Avui ens acompanya el Raül de la Torre i l'Andrés González. Bona tarda a tots dos. Hola, bona tarda. Què tal? Bona tarda. Com esteu? Molt bé. Bé? Sempre sento aquí en aquest programa tan meravellós. I bueno. no tan lluminós com la Gran Velvet, però vaja, bueno, colors n'hi ha. De fet, dic això lluminós perquè hi havia, i ho hem apuntat, raig làsers reflectits sobre 60 miralls. Correcte. Que podien arribar a produir 15.000 combinacions de colors. Correcte. És a dir, que allò aleshores era... El no va más, que diuen en castellà. Bueno, espectacular. Això era, i arquitectònicament parlant, això era una obra d'art. No sé tan bé perquè no ho van conservar, això podria haver estat un museu ben xulo i tal, però bueno. Fue personalmente una de las grandes experiencias que hubo también para mucha gente que veníamos de otras ciudades como Santa Coloma y Badalona y alrededores. Y era una discoteca, la verdad, que muy mítica, y cuando llegabas allí con ese escenario, esas luces, esa estructura, era algo que cuando entrabas te impactaba mucho, ¿no? Y era una estructura que era como un vaixell, ¿no? Un vaixell, sí, como un barco. Era como un vaixell. Bé, de seguida parlarem de la Gran Velvet, però no vull fer esperar a la persona que tenim a l'altra banda de la pantalla, que molts recordareu per aquest tema que va ser mític als anys 90. Más comercia, pide pista, que despego, porque no olvidaré las fiestas, 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 fiestas locas como esta. ¡Viva la fiesta! Estem parlant de Paco Pil, que va ser una de les imatges d'aquesta Gran Velvet, amb cançons com aquesta, que van ser número 1, aquesta energia positiva, disc d'or. I avui el tenim a l'altra banda de la pantalla, a Paco Pil. Què tal? Hola, buenas, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, Paco? Bien, em pots parlar català, que ho entenc. El que passa és que no m'expresso en català perquè em lio una miqueta, però em pots parlar català. Paco, explica una mica quins records tens tu de la Gran Velvet. Bueno, el Gran Velvet, como bien estabas diciendo, pues fue un impasse, fue un punto de inflexión en la noche, ya no de Barcelona, de España, porque fue la primera gran discoteca de lujo. No olvidemos que inauguramos, hicimos dos inauguraciones, una para los invitados VIP y las autoridades, que era una cena para 2.000 personas con Cool and the Gang, actuando en directo, la Bibi Anderson como jefa de ceremonias, el campeón de Europa de trial allí haciendo espectáculos. Fue un punto de inflexión, fue la primera macro discoteca que trajo el show a los grandes espacios, ¿no? Y fue para mí pues un boom, porque ahí yo presenté mi álbum Energía Positiva, por ejemplo. Mira, estem veient algunes imatges de com Paco Pil estava celebrant una actuació, en aquest cas a la Gran Velvet. Paco, això va durar molt poc, per això, del 93 al 97. Bueno, sí, la verdad es que esto tiene una historia oscura y voy a aprovechar para contarlo porque la gente tiene derecho a saberlo todo. Claro. Esa discoteca la levantó Damián García Puig, subdirector editorial del Grupo Zeta, con su equipo, y fue los que nos llevaron a Tony Aguilar, a mí y a Alex Turner, que eran mejor luces del mundo en ese momento, para inaugurar la discoteca. Cuando esa discoteca se vio a tope, a reventar, ellos consideraron que el trabajo estaba hecho, entonces nos empezaron a putear al Tony Aguilar, nos empezaron a putear a mí, empezaron a putear al director hasta que nos echaron, pensando que ellos se los podían llevar el asunto, y en cuanto nos fuimos el equipo base que levantamos eso, pues se fue al garete. La historia de posterior ya todo el mundo la sabe. Ahí hicieron una central de sonido, hubieron actos violentos y todo se estropeó. Y esa es la dura realidad del fracaso de Gran Velvet, la avaricia del propietario en aquel momento. Però Paco, la avarícia perquè volia fer alguna cosa més que una discoteca, per tant va treure, diguem-ne, va treure els que havíeu tirat endavant. Sí, no, avarícia econòmica, perquè el director, Damián García Puig, cobrava un dinero, porque era el director editorial del Grupo Z, cobrava un dinero,
yo cobraba un dinero, Tony Aguilar cobraba un dinero, no olvidemos que yo en aquella época estaba ganando 1.000.000 de pesetas por bolo, y a ellos les cobraba 50 o 60 mil pesetas por bolo porque Damián García Puig nos lo había pedido, porque en ese momento estábamos en Leña al Mono, que es de goma, y traíamos un montón de gente. Pues yo cada vez que hacía una actuación en Gran Velvet, pues dejaba de ganar 1.000.000 para ganar 50.000. A él, aún así, esos 50.000, esas 50.000 pesetas, no euros, esas 50.000 pesetas le parecían mucho, él quería mis 50.000, las 50.000 de Tony, y fue una avaricia económica. Él iba como un avión, la dirección estaba muy bien hecha, se hacían fiestas, se hacían vídeos, se hacían muchos reclamos, i de repente todo eso desapareció por avaricia económica, básicamente. De fet, tant és així que fins que va ser totalment derribada, enderrocada, va quedar com una mena de mausoleo. I a internet trobes fotografies com si fos el Titanic de gent que anava a les nits a entrar dins la Gran Velvet i recollien papers amb les entrades que encara n'hi havia, com si fossin objectes, això, del Titanic. És a dir, que ha quedat com molt marcat en la història de la gent que aleshores sortia molt de festa. Sí, claro, porque cuando una cosa se convierte en algo tan importante, se convierte en un símbolo, porque fue un símbolo de Badalona, puso a Montigalán en el mapa, como el que dice, ¿no? O sea, a nivel mundial, ¿no? Porque piensa que esa discoteca, hasta que volvió a abrir Privilege en Ibiza, era la más grande de Europa. Yo allí metí 9.000 personas el día que presenté el álbum Energía Positiva. Y bueno, y cuando algo es tan gordo, cuando desaparece, pues deja pues mucha gente llorando por lo que se ha ido, ¿no? Y además, como era tan grande y estaba abierto y daba tanta pena verlo, y mira, estoy viendo las imágenes y me están dando ganas hasta de llorar, ¿sabes? Porque ahí dentro se me quedaron varios equipos a mí en los camerinos, porque no los llegué a sacar con la confianza de que iba a volver en unas semanas. Y bueno, es para llorar como acabó el Gran Velvet, la verdad. 1.600 millones de pesetas tirados al garete por avaricia. Paco Pil, t'agraeixo molt. Per cert, aquí tenim algunes persones que no sé si el coneixeu, el Paco. Sí, sí que el coneixem. Sí, nos conocemos. Pero... Sí, nos conocemos, Paco. Escucha, mira. Oye. Sí, nos conocemos. Un placer. No, Paco, ahora mismo nos hubiera encantado contar con él. La última fiesta estuvimos aquí en... Sí, pero, no os habéis puesto un contacto tampoco, ¿eh? O sea, os hubiera encantado, pero no os habéis puesto un contacto. A ver, yo quiero ahora... Tiene razón. Libro. Es verdad, que has sacado un libro, es verdad. Y hablas de la Gran Velvet aquí, Paco. Aquí hablo del Gran Velvet. Ah, ¿veis? Pues mira, esto no lo sabíamos. Mira, en el libro salen los artículos que hicimos del Gran Velvet. Ah, pues lo vamos a pedir. Entonces, este libro. Muy bien. Sí, se llama Me debes una fiesta y ahí explica toda mi historia, entre toda la historia, la etapa del Gran Velvet. Paco, ¿sabes? Y también quiero aclarar que eso es una fiesta homenaje, que ni yo... No, sí, está claro, Es una fiesta homenaje. Ara ho explicarem. Perquè... Sí, és una fiesta homenatge on sonaran les músiques que sonaven en aquella època. Correcte, a veure. L'última festa que vam fer el 2013, que sí, vam ser aquí a la ràdio amb ell i tal, sí. Però això es fa una sala petitona. Portem molt de temps al darrere d'altres sales, no direm noms, però no ha estat possible fer-la en una sala més gran, que la intenció era fer actuacions i més coses, però bueno, al final ho farem a la Selva de Vall, és una sala petita, i clar, Paco ara mateix té una segona edat, època durada, molt merescuda, que m'alegro per ell i per molts artistes de l'època, que ara mateix tornen a tenir el puesto que tenen i devien de tenir. Perquè tot torna, tot torna. Tot torna, no? I han tornat amb molta embrancida, molta força, i estan on fallar i a tope, i m'alegro molt per ells perquè s'ho mereixen. Doncs, Paco Pil, t'agraeixo molt que hagis atès la nostra trucada. Mira que nosaltres hem parlat de Gran Velvet en moltes ocasions. De fet, a Radio Ciutat de Badalona havia fet programes allà dins de la Gran Velvet quan es va convertir en plató de televisió, que això també va passar, vam fer programes fins i tot de Telecinco, etcètera. I fins ara no havíem contactat mai amb tu, pensaven que seria molt difícil, i el cert és que vam contactar, no sé quan va ser, la setmana passada, i en breu, de seguida ens van dir si Paco Pil estarà disponible. Per tant, t'agraeixo molt. Sí, sí, sí. Paco, una abraçada.
Como ellos dicen, estamos en una segunda juventud y evidentemente todo lo que sea comunicación nos interesa. Así que espero que la fiesta vaya bien, que la gente disfrute de los temazos, que se vuelvan a juntar los mismos que estaban allí en la época. No caben. Que sería bonito. No caben ahí. Pero vamos, espero que lo disfrutéis, porque la verdad es que la época y el local lo merecen. Gràcies, Paco Pili, una abraçada. Gràcies, Paco. Gràcies. Un placer. Clar, evidentment, no caben, perquè... No, tindrà un problema, eh? Tindrien un problema... Sí, sí, tot i que aquestes festes d'homenatge, n'heu organitzat alguna altra, funcionen. Sí, funcionen, tenen molt bona repercussió, molt bona acollida per part del públic. Al cap i al fi és una trobada, és una festa d'homenatge, que l'important és trobar-se gent que té un mateix sentiment, que s'arrepleguen per tornar a escoltar aquella música. És una trobada d'antics amics, sentiments, emocions, i això és principalment l'important en aquesta festa. Hauria estat tot un plaer poder comptar amb el Paco, igual que l'última del 2013, però clar, és una sala petita... Quina música sonarà? Doncs el que es punxava a Gran Velvet, la selecció musical. A més, tenim els àlbums de totes les recopilatòries i tal. Punxarà l'Ivan Bertran, també és amic del Paco, van coincidir també en el Versalles, el Tercera Mítica de Barcelona, i bueno, serà un tros de... serà una sessió molt bona, punxarem la música que sonava al Velvet, a Gran Velvet, i principalment el que en si té major importància és que és una trobada. És una trobada d'amics. Per recordar una sala mítica, val que no és la sala original, seria l'ideal. És una llàstima. Ara no sé què van fer allà. Això ara és un Lidl. És un Lidl. És que va estar molt de temps abandonat. Però el van tirar a terra i el van construir de nou. És una llàstima perquè això és un projecte arquitectònic de l'època, és el que ha dit el Paco, 1.600 i pico... milions de les peles de l'època. Crec que algun premi va rebre arquitectònic. Sí, era de l'Alfredo... Arribas. Arribas, Alfredo Arribas, aquest arquitecte de l'època, era dels millors que n'hi havia a tota Espanya, va fer la Wonder de Lleida i el Louis Vega de Calafell també. I, bueno, era brutal. Tu, el Gran Velvet, tu per edat no l'has conegut, però els serveis, els lavabos, eren mixtes, d'home i de dona, i estaven integrats a l'estructura de la discoteca. No era un lavabo. El lavabo tenia més categoria que moltes discoteques d'avui dia. O sigui, n'hi havia música, el lavabo, n'hi havia llums, i era obert, o sigui... estaba integrada a la discoteca, no era apartada. Andrés, ¿quién recordes tú? Mira, yo tengo unos bonitos recuerdos. Yo recuerdo cuando cogía muchas veces, bueno, trabajo en Badalona, pero vivo en Santa Coloma, y recuerdo que cogíamos el autobús, me parece que era Picornio, íbamos desde el ayuntamiento... Sí, porque cerca no estaba. No, claro, porque pensemos que la situación de Badalona ha cambiado la estructura de la ciudad. Era un solar. O sea, claro, era un solar, y estaba al lado del parque G4, ¿no? Y cuando tú ibas en autobús, todo eso era descampado, ¿sabes? Y cuando llegabas allí, bajaba todo el mundo del autobús nervioso, claro, porque ya te ponías nervioso solo con ver las entradas y la seguridad, ¿no? Y decías, uy, nos dejarán entrar, no nos dejarán entrar. Y ya cuando entrabas en la sala, como dice él, ¿no? Sí, sí, esos lavabos increíbles, esa rampa, y luego tenía como unos podios donde se ponían las gogós. Y luego abajo siempre recuerdo también un escenario que subía y bajaba. Un gran escenario donde sorteaban a veces una Derby Varian, donde sorteaban coches. Imagínate, ¿eh? Donde la cabina del DJ luego había un ascensor que había como tres privados o dos privados, creo recordar. Hi havia un ascensor a la Macro, tu imagina't la Macro, imagina't, a escala, tot això era la pista del Velvet. Hi havia un ascensor aquí, així, a escala, eh? I l'ascensor, tu veies la pista, 9.000 persones allà, i n'hi havia un ascensor. Enmig de tot el holgorio, de tota la gent ficant-se la farra, i tu anaves una targeta, una Visa, una targeta de crèdit, una targeta de banda magnètica, la ficaves a l'ascensor, s'obrien les portes, i allà tothom, ostres, tu! Això sí que era sentir-se bé. No, el d'ara d'aquí, ei! Increïble. Amb la tauleta. No, i pujaves amb l'ascensor, el primer, i n'hi havia altra seguretat allà, i després n'hi havia... altre primer, que això nosaltres, jo almenys, no sé si tu, no vaig entrar. Allà n'hi havia el Romario, el Laudrup, el Kuhn, el Stoichkov, l'Ardín, allà n'hi havia els futbolistes del Dream Team de l'època del Laudrup. Piensa que el Gran Velvet, aunque parezco lo que decía el Paco, que fue una época que vino gente muy importante al principio, y fue una discoteca más importante de Europa,
Y claro, y todas estas actuaciones y esta gente iba mucho al Gran Velvet, ¿sabes? Y aparte de lo que hablábamos, ¿no? El famoso láser y los espectáculos. La verdad que era una discoteca a nivel de estructural y a nivel interior que era, para mí personalmente, fue un marco mítico, ¿no? Sí, era brutal. Luego tema aparte, como ha dicho, el tema oscuro, eso aparte, pero hay que quedarse con los buenos momentos, ¿no? Y todos tenemos que quedarnos con esos momentos, igual que se organizan fiestas. Volem recordar el que diu Paco, és tot cert. O sigui, ells van fer, van aixecar Velvet, el Gran Velvet, i sí que fins jo crec que jo recordo que fins a finals del 95 funcionava molt bé. Sí. Va ser començament del 96. I el 97 ja... El 97 ja es va tancar i tal, però és una llàstima perquè era impressionant. Doncs qui vulgui viure aquesta nostàlgia, qui vulgui recuperar contacte amb aquelles persones que coincidien amb algunes d'elles, a la Gran Velvet, doncs aquest dissabte 3 de juny, a 11:45 de la nit, a la sala de festes Badavall, qui vulgui entrades, que ho busqui, Badavall, no? No, Badavall és el puesto on es fa la festa. Aquesta festa l'organitza la promotora La Disco de Tu Vida. És una promotora d'eventos que fa homenatges a sales mítiques de tot Catalunya. Molt bé. I es fiquen a la web, que és www.ladiscodetuvida.com, i allà podran agafar entrades. Es fan les festes de Velvet, del Palladium, de l'Illusion de Barcelona. Doncs moltes gràcies. Simbiosis. I Simbiosis, que Simbiosis va ser tot un èxit. Brutal.